Las secuelas son graves. ETA impactó Guatemala como depresión tropical. Y gracias a Dios fue así. Hubo países centroamericanos donde azotó como huracán. Su paso por nuestro país fue devastador. Hace muchos años no sufríamos un impacto natural tan catastrófico. Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, Izabal, Zacapa y Chiquimula, los departamentos más afectados. Los ríos se desbordaron, las carreteras desaparecieron, los puentes colapsaron. Muchas personas no tuvieron más remedio que refugiarse en los techos de sus viviendas. En la aldea Quejá, Alta Verapaz, más de 100 personas murieron soterradas. Solo se logró la extracción de 7 cuerpos. Dejó de llover, gracias a Dios, pero no ha terminado la pesadilla. Hay comunidades donde el nivel de agua no ha descendido. Hay miles de personas que no han podido volver a su casa. Y cuando lo hagan, muchas solo encontrarán escombros. Hay personas albergadas. Hay muchas necesidades que deben ser atendidas de inmediato. Las secuelas de ETA son graves y apenas estamos viendo la punta del iceberg. Pero lo más preocupante en este momento es que el pronóstico señala que hay otro fenómeno que amenaza a nuestro país. Iota. Hasta hace unas horas era una depresión tropical, pero avanza y se fortalece. Ya se convirtió en una tormenta tropical. La proyección de los expertos es que esta tormenta afectará a Guatemala a partir del próximo domingo. No es necesario imaginar nada. Ahí están las imágenes de las secuelas de ETA. No hemos logrado levantarnos aún y ya existe otra amenaza. Repito, no es necesario imaginar nada. Todos sabemos que si ese fenómeno continúa fortaleciéndose y mantiene el curso, el impacto será grave para Guatemala. Por favor, atienda las recomendaciones de las autoridades. Manténgase bien informado a través de la televisión guatemalteca y pídale a Dios que nos dé fuerza para que, sin importar la tormenta, nos mantengamos de pie.